comandante Luna y yo tenemos pruebas contundentes de que el incendio fue intencional. Vamos a detener hoy mismo a la enfermera, a Rosalía Mendoza. Qué barbaridad. ¿Y cuáles son las pruebas contundentes? Para empezar, el testimonio del velador de la clínica. Él asegura que la enfermera dio la orden para subir el voltaje de los aparatos. Solo que hay un problema, inspector. ¿Cuál? La señora Mendoza está hospedada en mi casa. Y no me gustaría que la detención produjera otro escándalo. Eso escapa de mis manos, señor Larios. Sí, pero... Es el comandante Luna quien tiene la última palabra. Mi madre ignora la clase de Alemania que tiene en casa. ¿Va usted a hablar con ella? No, con el comandante Luna. Voy a pedirle un favor muy especial. ¿Sí? Comandante, le habla José Carlos Larios. Mire, acabo de enterarme de lo ocurrido. ¿Se encuentra usted en su oficina, señor Larios? Sí. Y me gustaría mucho verlo antes de que detengan a la enfermera, la señora esta Mendoza. Ella está en mi casa, comandante. Y yo quisiera evitarle un susto a mi madre. Despedí al servicio, Rosalía. No quiero testigos. ¿Testigos de qué? De que usted saldrá de mi casa convertida en otra persona. Supongo que ya pensó detenidamente el asunto del disfraz. Creo que es algo ridículo, señora. Lo único que debo hacer es tomar la maleta y largarme al aeropuerto. ¿Arriesgándolo todo? La policía no me ha molestado para nada. Será distinto en cuanto sepan que quiere huir. ¿Y quién les dará el pitazo a usted? Porque usted es la autora intelectual del incendio. Así que no le conviene hacerme daño, señora. ¿Pero de qué está hablándome, Rosalía? Yo solo quiero ayudarla. Y la prueba está que la tengo aquí, en mi casa. Su hijo mayor no puede verme ni en pintura. Eso podría complicar mi situación en un momento dado. No si actuamos antes que él. ¿Puede acompañarme un momentito a mi recámara? Lo que voy a pedirte es muy delicado. Quiero que me lleves a la casa de la colonia del Valle. Hay algo que debes saber, Mauricio. Parece ser que Berta está viva. Y si está viva, mi deber es evitarle problemas a mi madre. ¿No me dijiste que Leonora y la madrina entran y salen de esa casa? Sí, señor, pero... Para el coche. Este asunto lo tenemos que liquidar hoy mismo. Julio Cifuentes estuvo aquí. Y me pidió que yo te convenza, Leonora. ¿Convencerme? Julio quiere que yo vaya a la policía hoy mismo. Sabe que mi situación es muy delicada y quieren evitarme problemas. Pero es que nadie sabe que vives aquí, Berta. Pero yo no puedo más con esta angustia. Vivo crispada, temerosa de que en cualquier momento... Estás tan desesperada como yo. ¿Tú crees que no me gustaría hablar con José Carlos? Contarle todo. Decirle quién es su madre y lo que me hicieron ella y Alejandro. José Carlos debe saber la verdad. Es el único que puede salvarnos, Leonora. Voy a perderlo. Eso lo sé perfectamente bien. En cuanto José Carlos lo sepa todo, tendré que decirle las verdaderas razones para entrar en su vida. No va a perdonarme nunca. Llévame a esa casa. Suárez y yo interrogamos personalmente al velador de la clínica. Uh-huh. Y tenemos órdenes de aprehender formalmente a la enfermera. Se encuentre donde se encuentre. Solo que hay un pequeño problema, comandante. Resulta que ella está en mi casa. Sí, sin duda ha estado engañando a mi madre con el cuento de que no tenía trabajo.
Hemos puesto ya vigilancia en el departamento que esa mujer tiene en la colonia Juárez. Será muy difícil que escape de la condena que le espera. ¿Tienen ustedes alguna idea de por qué hizo lo que hizo? Eso es precisamente lo que va a tener que explicarle a las autoridades. Hay algo más, señor Larios. No creo que sea un dato relevante, pero es mi obligación señalarlo. ¿Usted dirá? Dígame. ¿Nunca nos dijo usted que estos laboratorios le surtían medicamentos a la clínica? Sí, un beso. Adiós. Están muy preocupados. Yo nunca, jamás había abandonado mi hogar, Gloria. No será definitivo. Creo que he sido bastante clara con Alejandro. El problema es doña Catalina, no él. Si ella nunca hubiera descubierto lo del niño, mi vida sería otra. Pero entonces, ¿tu suegra sabe todo? Un día hundió el atizador de la chimenea en mi vientre. ¿Te acuerdas que nunca te permití tocarme? Yo usaba cojines, Gloria. Y no me da vergüenza decírtelo, ¿por qué? Porque tú sabes cuánto ansiaba ser madre y tener un hijo entre mis brazos. ¿No sabes cómo sufría cuando te veía con tu hijo aquí en la casa? De algo me di cuenta, pero nunca sospeché que llegaras tan lejos para alcanzar la maternidad. ¿Quién es la madre del niño? Eso no puedo decírtelo. No debo decírtelo porque... ¿Porque Alejandro te lo prohibió? Es una verdadera fortuna que mi marido esté de viaje. Podremos hablar como lo que somos, dos grandes amigas. Bastante debes de tener con tu pena. Gloria. Gloria, no me dejes sola. No me dejes sola en este momento porque te necesito tanto. Tanto. Señorita, ¿usted sabe dónde está mi hermano? No, don José Carlos. Salió hace como 20 minutos, pero me dijo que regresaría pronto. Queremos hablar con él, así que lo esperaremos en su oficina. ¿Quiere abrir, por favor? Y mire, pídale al doctor Gamboa que venga inmediatamente. Los señores de la policía quieren aclarar unos datos con él. ¿Quieren ustedes pasar, señores, por favor? Gracias, señor Larios. Ahí está el coche de Leonora. ¿Qué va a hacer, Pati? Yo creo que las cosas ya están al rojo vivo y no debemos complicarlas más. Tú quédate aquí. Ya veremos si Berta salvó el pellejo, ¿no? Hay muchos productos de Larcril inventariados en los registros de la clínica. Sobre todo, este medicamento.
y creo que este es un producto europeo. Nosotros tenemos la patente desde hace muchos años, comandante. Pero dudo mucho que nuestros laboratorios lo hayan surtido, ¿eh? ¿Por qué lo duda? Pues porque la clínica nunca ha aparecido registrada en nuestras listas. De lo contrario, Leonora, mi mujer, me lo habría comunicado. Pero debes hablar con tu marido, ¿eh? Ay. ¿Quién es? Soy yo, Leonora. Alejandro Lario. Abre inmediatamente o rompo la chapa con un balazo. ¡Me va a matar, doña Esperanza! ¡Me va a matar, se los dije! Cálmate, contrólate, hija, contrólate. Leonora sabrá cómo parar esa bestia. Pero doctorate, yo no me explico cómo pudieron saber que estabas aquí. No sé cómo. Tú disparas esa pistola y doña Catalina Krill terminará sus días en la cárcel. ¿Por qué no te olvidas de tu machismo y negociamos el asunto? No vine a negociar nada contigo. ¿Pero de veras crees que vas a intimidarme? Hay una confesión escrita de Berta, Alejandro. Si algo malo le ocurriera, ciertos amigos míos llevarían esa carta inmediatamente con la policía. Quiero hablar con Berta inmediatamente. Lo siento mucho, pero has entrado aquí abusando de la fuerza. Y en este momento mi madrina está llamando a una patrulla. Dispara si quieres. Aunque también podrías esperar a la policía y contarles todo. ¿Crees que mi madre y yo somos tan estúpidos? ¿Tú lo estás demostrando ahora? ¿Qué quieres? ¿Silenciar a Berta para siempre? No, Alejandro, de ninguna manera. Esta vez, los ases los tengo yo. Sí, sí, señor, sí. Es la colonia del Valle. Pero, por favorcito, urge que... Urge que me anden enseguida a la patrulla porque ese hombre entró con una pistola en la mano. Entró la fuerza, señor. Sí. Lamento molestarlo, doctor, pero acaban de decirme algo que me tiene muy intrigado. Dígame usted, ¿Lar Krill le surtía medicinas al doctor Frank Sindel? Jamás he visto escrito el nombre de ese cliente en las listas de entrega. Recuerde a ese doctor Gamboa. Es el mismo que llegó aquí proponiendo negocios turbios. Entonces la pregunta sale sobrando. Doña Catalina jamás aceptaría tratos con gente deshonesta. Pero ocurre una cosa, doctor. Encontraron medicamentos nuestros, de Lar Krill, en las bodegas de Shangri-La, como este. Es imposible. ¿Por qué? Para surtir este producto se necesita un severo control médico. ¿Está usted seguro de eso, doctor? Completamente. ¿Usted cree que un medicamento europeo a base de hormonas pueda surtirse ilegalmente? Está demasiado nerviosa, Rosalía. No me gusta la situación, señora. ¿Para qué me trajo a su recámara? Para darle un regalito. Pero siéntese, por favor. Quiero terminar este asunto en definitiva. Usted ya me entregó el expediente de Sindel. Yo debo pagarle lo que le ofrecí. Le dije que le pagaría la propiedad de San Miguel. Pero no quiero cheques ni papeles de por medio. Si realmente va a salir de México, olvídese de mí y disfrute el premio por su trabajo. ¿Qué significa esto, doña Catalina? Usted debe estarme poniendo una trampa. Y le advierto que yo no soy tonta. ¿Sí? Soy yo, mamá, José Carlos. Rosalía Mendoza está en la casa. Pues no lo sé. Yo estoy en mi recámara. Y despedí al servicio. Probablemente debe estar... Escúchame bien. Hay un lío bastante serio. Quisiera tu opinión al respecto. Solo que te tengo novedades. ¿Qué clase de novedades? El comandante Luna y el inspector Suárez van a detener a la enfermera hoy mismo. ¿Estás seguro? Pues no entiendo nada, hijito.
¿Por qué tienen que detener a Rosalía? Porque se comprobó que el incendio fue totalmente provocado. Todavía sigue pensando que estoy poniéndole trampas. Acaban de decírmelo. La policía sabe todo sobre el incendio. Te voy a ver con la frente en el polvo, Alejandro. Lo peor no es lo que Berta sabe, sino lo que José Carlos y tú ignoran sobre tu madre. Hay un secreto más sucio todavía. Un secreto que va a cambiar tu vida radicalmente en cuanto lo sepas. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? No te engañé. Pedimos la patrulla para ver si te atreves a llegar a donde querías. Tú acabas de decir algo sobre un secreto. Pregúntaselo a tu madre. Pobre de ti, Alejandro. Te has vuelto cómplice de una mujer a quien desconoces por completo. Mi madre es... La reina de la manada. Una asesina peligrosa. Una psicópata que destruyó la vida del hombre a quien más quiero. Habla con ella, mi amor. Tiene muchas sorpresas para su lobezno consentido. ¿Qué tal? Pasen ustedes. Muchas gracias por venir. Pero creo que la situación está controlada. Ah, ¿conocen ustedes al señor don Alejandro Larios? ¿Detenerme? Eso acaba de decirme José Carlos. Y lo mejor es que se vaya de aquí inmediatamente. Pero no así, Rosalía. ¿Recuerda que le hablé de un disfraz? No puede cometer la estupidez de viajar por avión. El aeropuerto debe estar vigilado. Señora, yo lo que quisiera decirle es Voy a darle un arma. Una pistola. Que deberá usar si se ve acorralada. Esto es perfecto para tomar un tren a Laredo y cruzar la frontera. No, yo prefiero esperar aquí. Tengo que hablar con mi hermano. Es muy extraño que el doctor Gamboa no llevara el registro de este lote de medicinas. Yo estoy convencido de que todo debe ser una confusión. Sí, pero una confusión que durante mucho tiempo benefició a Sindel. Y no dude usted que ya ha estado también Reinaldo Gutiérrez involucrado en esto. Todo fue una falsa alarma, oficial. Mi jefe y la dueña de la casa andan en líos conyugales. Yo soy el asistente del señor Larios. Le rogaría que la cosa muriera aquí. Pues sí, yo fui la persona que llamó. ¿Están seguras que no corren peligro? No, señor. Gracias. El señor Larios estaba un poco borracho. Por eso se comportó de un modo tan imprudente. De todas formas, vamos a establecer vigilancia. Muchas gracias por todo. Gracias. Nos acompaña. El tren es lo más seguro, Rosalía. No quiero ni pensar en lo que pasaría si la policía llega a detenerla. Usted y yo la pasaríamos muy mal. No sea ingenua. Yo soy la señora Catalina Krill. Y usted simplemente una enfermera. ¿Hay pruebas de que yo ordené el incendio? Berta es la prueba viviente de todo lo que pasó. Por ella no debe preocuparse. Alejandrito se está haciendo cargo del asunto. Falta un detalle todavía. Con esto estará usted disfrazada para viajar. Fíjese, es otra. ¿Verdad que es otra? La viva imagen de la elegancia. Yo seguiré enviándole dinero al lugar que usted me indique. ¿Tiene el pasaporte en orden? Sí. Entonces, no hay problema. Llegando a la frontera, podrá usted quitarse el atuendo para volver a ser lo que siempre fue. Y ahora, vamos por su maleta.